Señor, abre mis labios.
Llegue la alabanza del Señor. Hasta el confín de la tierra. Cantada al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Nunca hay mal en lo que contiene las tierras y sus habitantes. Adoraré. Alabad el nombre del Señor. Los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabados seamos del Señor. Que estáis en la casa del Señor. En los santos de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor. Su nombre es amable.
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob. Cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. De nuestros enemigos y del enemigo de todos los
Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella, para que escuche nuestras oraciones y transforme nuestras fragilidades en fuerzas que podamos poner al servicio del Señor por quien vivimos. En esta Santa Misa los invito a orar, como lo hacemos todos los días a esta hora, el Cabildo y los sacerdotes de esta Basílica. Oramos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Hoy también los invito a orar por todos nuestros enfermos, por los sacerdotes enfermos, el muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda, el muy ilustre señor canónigo Raimundo Maya, el monseñor Guillermo Moreno Bravo. Pedimos también por Inocencia Gómez y por todos los que traemos en nuestro corazón, enfermos también del cuerpo y algunos del espíritu. Con humildad ahora pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias que dirige tu pueblo suplicante, y concédenos que todos los hombres gocen de un trabajo digno, en el que honrando su propia condición humana, puedan más estrechamente unidos servir a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llegó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betel, y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de Ai al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte.
muerte y en épocas de hambre les da vida. Nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. El Señor es nuestra esperanza. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestra vida hay muchos juicios, juicios que a lo mejor ni siquiera tenemos en cuenta, pero nuestra vida está llena de juicios. Juzgamos entre dos cosas, una cosa muy sencilla: entre si hago de comer arroz o hago sopa aguada. ¿Qué es mejor hoy? Son juicios menores, ok, juicios a lo mejor sin importancia,
Pero nuestra vida toda está llena de juicios y el juicio es buscar lo mejor. Pero en este caso, en el Evangelio, es una cosa muy distinta. Son esos juicios mayores donde queremos hacer leña del árbol caído, donde queremos pasar por encima del otro, pasando aún encima de los derechos humanos, de las circunstancias espirituales, y nos volvemos tiranos. La invitación del Evangelio es aprender a amar. Dios, cuando miró al hombre pecador, no lo condenó. Nos envió a su propio Hijo para que el mundo tuviera vida. No nos miró como pecadores, sino nos hizo hijos para amarnos, para levantarnos, para darnos la oportunidad de encontrar la vida, la salvación. La circunstancia, pues, es dar la mano, aprender a ser misericordiosos. El Papa Francisco nos propuso hace un año meditar sobre el sentido de la misericordia. Dar la mano, levantar al caído, abrirles las puertas al que no encuentra sentido, dar amor al que se siente odiado, dar perdón al que nos ha ofendido. La misericordia es esa invitación, la medida con la cual debemos de mirar hacia el otro para encontrar también la misericordia de Dios. Y la medida del Señor es muy diferente. Nosotros podemos perdonar con nuestra cucharita, pero la cuchara del Señor es muy grande. Con tu cuchara mides, con mi cuchara te voy a medir. Esa misericordia del Señor que nos invita a ser misericordiosos, a mirar al otro de frente y no para abajo. El Señor es muy decente, ciertamente, lo cual yo no tengo. Pero el Evangelio podríamos interpretarlo: no se metan en lo que no les importa, no sean metiches, chismosos. Vamos, nos está invitando a mirar hacia el otro, como hermano, no como esclavo. Mirar hacia el otro y darle la mano, abrirle el corazón, cuando también nosotros necesitamos pedir la mano, pedir compasión. Llevamos nuestros pecados encima, pero siempre queremos compararlos con el otro. Es que yo no soy secuestrador, es que yo no soy ladrón. ¿Sí? Miramos hacia algún político y decimos, es que ha robado mucho. Ajá. Y a lo mejor si yo estuviera en su puesto, hubiera robado más. La circunstancia es que nosotros no somos compasivos con los demás, porque muchas veces tampoco hemos querido ser compasivos con nosotros. No somos misericordiosos porque no dejamos que la misericordia de Dios venga a nosotros. Una, porque nos va a comprometer. Dos, porque no quiero mi cambio, mi conversión. No quiero levantarme. Estoy muy a gusto viviendo en mis laureles, aunque sea en mi charquito, no a lo mejor en un charcote, pero en ese charquito que estoy, ya aquí la hice, me siento bueno, me siento salvado, porque voy a misa, porque doy limosna, pero mi corazón
está lleno de podredumbre. El Señor decía alguna vez en el Evangelio: limpian ustedes el vaso por fuera, pero por dentro lo traen lleno de podredumbre. A lo mejor nos hemos conformado con lo que estamos haciendo, con que la gente nos vea como buenos, pero nuestro corazón está muy lejos del servicio al amor de Dios. Es un jalón de orejas ciertamente lo que nos hace el Señor. No te metas en lo que no te importa, pero lo que te importa, tu salvación, ¿cómo va? ¿Verdaderamente has dado el 100% o simplemente te has conformado con decir: yo sí te sigo, pero cuando se me venga en gana? Hoy la invitación, pues, es aprender a ser misericordiosos como el Padre ha sido misericordioso con nosotros. Ese Padre que no nos ha dejado solos, y a nosotros de una manera muy especial, aquí nos ha mostrado un gran amor, su gran misericordia, a través de la presencia de nuestra Madre Santísima, que vino a reunirnos como hermanos, que vino a ser su familia, a construir su casita, no solo un templo, sino esa casita de amor en la cual todos los días debemos de ir construyendo, esa casita de misericordia, esa casita de perdón, esa casita de mirar al otro como hermano, de levantarlo y de también pedir la gracia del Señor para nosotros mismos. Es esa casita que quiere nuestra Madre. Es ese pueblo, esa nación, este continente que ella se escogió como suyo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? No quiere decir que la justicia y la misericordia estén peleadas, no. Pero nuestro objetivo es levantar, no enterrar al hermano que sufre, al hermano que está dolido, al hermano que ha caído, sino darle la oportunidad de ser una piedra en la construcción de la casita donde Dios nos mostrará su misericordia, donde Dios habitará en medio de nosotros para darnos la gracia, la vida eterna. Que el Señor nos conceda meditar con humildad el Evangelio de hoy. Pongámonos de pie. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones diciendo: te rogamos, óyenos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, oremos. Oramos, Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Por nuestros hermanos enfermos y en especial por Inocencia Gómez, mamá de Brenda, administradora de la casa sacerdotal, para que salga bien de su operación, oremos. Te rogamos. Por los padres enfermos, Filemón, Raimundo, Guillermo,
Miguel Ángel Machorro y Antonio Zambrano, roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor misericordioso y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo lo que contiene, determinaste el ciclo de las estaciones,
pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.